¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias por estar en el canal. Soy Héctor Camacho y te agradezco tu visita. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas. En la parte de abajo está el botón para hacerlo. Activa también las notificaciones y de esa forma te van a estar llegando nuestros próximos videos. Pues amigos, estamos pues celebrando con todos ustedes. Gracias a todos ustedes que están en el canal. Hace 1 o 2 días llegamos a 650 mil suscriptores. En verdad que te agradezco mucho esta meta. Estamos logrando varias cosas. Así que todo esto es gracias a ti. Te mando realmente un abrazo por todo lo que haces, todo el compartir, todos los comentarios, todas tus visitas. Todo suma, realmente todo es un logro para ustedes y un logro para este canal. Te agradezco muchísimo, muchísimo por todo esto, amigos. Pues amigos, hoy tenemos un nuevo diseño de una antena. Es una antena inspirada en nuestros amigos radioaficionados. Esta es una antena muy similar a un dipolo. Creo que si pudieras hacer una antena básica, esta que vamos a hacer el día de hoy es una antena básica que todo radioaficionado o que se diga radioaficionado la conoce. Así que el día de hoy vamos a inspirarnos en esta antena y la vamos a transformar en una antena para canales digitales. Toda esta antena está calculada, así que tienes que tomar muy en cuenta todas las medidas. Porque sí tiene que ver todo lo que hacemos con el rango de frecuencia que estamos recibiendo. Esta antena no va a transmitir, simplemente va a recibir señal. Así que es una antena para canales digitales, canales analógicos, en las dos frecuencias, incluso puede servir para canales en FM. Así que vamos a comenzar, amigos. Esa es la lista de materiales. Bien, amigos, hoy vamos a utilizar material de aluminio. Este es un tubo de aluminio. Vamos a utilizar 50 centímetros de tubo de aluminio de 12 milímetros. Utilizaremos 25 centímetros de tubo de PVC de 15 milímetros. Un transformador de impedancia de 75 ohms. Ocuparemos un tapón de 3 cuartos de pulgada. Vamos a utilizar una campana y un acoplador para. Vamos a ocupar el día de hoy cable coaxial RG6. Vamos a ocupar 1,40 m. Recuerda que estas medidas deben de ser precisas. Nos vamos a basar en las frecuencias para ver televisión, VHF, UHF, es una antena bibanda, pero debes de tomar muy en cuenta las medidas, 1,40 m de cable coaxial. Hoy ocuparemos un taladro y una broca, cinta de aislar y nuestras herramientas básicas. Pues bien amigos, vamos a comenzar con esta antena. Esta es una antena que se llama Flower Pot, es adaptada para canales en HD, incluso para 4K. Si ya en tu ciudad ya estás recibiendo ese tipo de señal, puedes recibirla sin problema con esa antena. Es una antena muy barata, muy fácil de construir, es muy duradera. Estos materiales resisten 10 años, 15 años sin ningún problema. Práctica, realmente se puede colocar en cualquier lado, puede ser una antena interior, una antena exterior. Es libre de mantenimiento, no hay que hacerles nada. Esta antena la construyes y prácticamente se queda ahí sin hacerle ninguna otra cosa. A diferencia de las antenas tubulares que compras en una tienda, que obviamente el movimiento del aire hace que se debiliten los materiales y empiezan a destruirse, realmente se degradan por el tiempo. Y bueno, es una antena de gran alcance y bueno, es ideal para ciudades y también es ideal para ciudades que estén un poco alejadas. Nos va a recibir unas 100 millas, unos 160 kilómetros de alcance. Todo eso depende obviamente de los factores, si el transmisor está cercano hacia ti, si estás en línea recta, si el lugar donde estás es libre de obstáculos, si no tienes tanto edificio, no tienes montañas, alguna colina que te haga dificultad. Pero si estás en línea recta, estamos hablando de en ciudades, no sé, tipo Mérida, ciudades que están casi en línea recta, estas antenas pueden recibir sin problema hasta 100 millas, unos 150, 160 kilómetros de distancia. Pues bueno, amigos, vamos a comenzar con esto. Tenemos en este caso 25 centímetros de tubo de PVC. Vamos a utilizar 15 milímetros, es el grosor que vamos a utilizar. Tú puedes utilizar cualquiera, la verdad es que es indistinto el grosor que vamos a utilizar. La idea es tener materiales que estén al alcance, cosas que tenga recicladas. Yo pongo este ejemplo porque es el material que yo tengo, pero puede ser con otro tipo de material. La idea en este caso es una bobina que vamos a hacer, es una antena helicoidal, es la que nos va a ayudar a alcanzar estas frecuencias. Así que vamos a comenzar, amigos. Lo primero que vamos a hacer es hacer una perforación en esta parte. Debe entrar el cable coaxial que tenemos aquí, exactamente en esta parte. Vamos a darle
en este tubo. De hecho, lo tengo partido a la mitad, a los 10 centímetros. Aquí vamos a hacer una perforación para que el cable coaxial pase por el interior de este tubo y se desplace a la parte de abajo. Así que vamos a comenzar con esa simple operación. Una perforación aquí a los 10 centímetros y continuamos, amigos. Pues bien, amigos, ya regresamos, ya hicimos la perforación, entra perfectamente el cable coaxial. Y bueno, eso lo reservamos y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a medir 6 centímetros a la punta de este cable coaxial. Recuerden, estamos utilizando el día de hoy RG6, puedes utilizar RG8, el que tú encuentres, que sea de buena calidad. Esto es parte de lo que vamos a utilizar. Bueno, medimos unos 6 centímetros y vamos a quitar la cubierta de este cable coaxial. Vamos a quitar la cubierta plástica. Vamos a continuar. Bien, amigos, vamos a quitar también la cubierta de aluminio que tiene en el centro y vamos a quitar también esta cubierta. Así que vamos a dejar únicamente el cable, el de cobre que está en el centro, el alambre de cobre que está en el centro, quitando estas dos cubiertas. Vamos a hacerlo. Bien, amigos, ha quedado de esta forma. Debes de tener mucho cuidado que no pegue la cubierta de aluminio con esto al hacer los cortes, que ninguna parte de este plástico que tiene una otra cubierta esté tocando aquí para que no tengamos algún corto. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a quitar la parte de barniz. Todos estos cables tienen una cubierta de barniz para evitar la corrosión. En este caso nosotros la vamos a eliminar. Utiliza alguna navaja, alguna tijera para quitar esta parte. Simplemente lo lijas o lo rayas, lo frotas como quieras y de esta forma eliminamos esta barniz que tiene el cable. Bien, amigos, continuamos. Tenemos ya nuestro tubo de 25 centímetros. Vamos a hacer una marca los 2 centímetros aproximadamente aquí. Recuerda que debe ser en línea recta. Así que en esta parte vamos a hacer una perforación para introducir en esa perforación un tornillo de punta de esos de tipo broca para que perfore también nuestro tubo de aluminio. Así que vamos a perforar aquí a 2 centímetros de la punta. Bueno, al final de este tubo de PVC. Bien, amigos, va a quedar de esa forma. Ya hicimos nuestra perforación. Y bueno, vamos a comenzar a hacer una bobina en esta parte alta de este tubo. Vamos a hacer esta bobina utilizando el mismo cable coaxial. Nos va a ayudar para hacer una bobina. Y va a ser lo siguiente, amigos. En este tornillo vamos a amarrar este cable que tenemos aquí. Que quede súper ajustado para que no se vaya a zafar. Si tienes una zapata o un conector, aquí lo puedes utilizar. Pero yo lo más adecuado que veo es que hagas esto, lo gires bien, utilices unas pinzas para que quede súper presionado y no se mueva. Vamos a hacerlo de esta forma, amigos. Ahorita les digo que continúa. Y bueno, vamos a hacer esto, amigos. Lo presionamos muy bien a este tornillo. Y vamos a hacer lo siguiente. Aquí tenemos ya un anclaje. Y lo siguiente que vamos a hacer giros hasta llegar a esta parte. Vamos a hacerlo. Bien, amigos, ya regresamos. Tenemos, recuerda, la perforación en la parte de arriba. Hacemos el anclaje utilizando el positivo, el vivo del cable. Y vamos a hacer 8 giros para formar una bobina. Esa es una antena helicoidal que nos va a ayudar para tener mejor señal. Forma una bobina en la parte de abajo y vamos a tener mejor recepción. Bueno, vamos entonces 8 giros y al momento de llegar a este octavo giro vamos a introducir la punta de este cable coaxial y lo jalamos mediante unas pinzas. Debe salir por el interior del tubo. Vamos a hacerlo con mucho cuidado, amigos, para evitar que se rompa o que se vaya a fracturar el cable. Bueno, vamos a hacer esto y continuamos. Pues bien, amigos, ha quedado de esta forma. Ya tenemos los 8 giros. Ha entrado por la perforación que hicimos antes. Y va a pasar por el interior de este tubo de PVC. Así que queda de esta forma. Yo hice una división para poder ajustar bien esto y evitar problemas. Así que es muy fácil hacerlo. Puedes incluso hacer la bobina abajo. Yo hice esto obviamente, pero bueno, creo que es más fácil hacerlo en la parte de abajo. Y bueno, vamos a continuar, amigos. Ahora tenemos el tubo de PVC, perdón, el tubo de aluminio. Lo vamos a introducir en esta parte y con la ayuda de ese tornillo vamos a anclarlo. Aquí tenemos ya unas perforaciones hechas.
Yo lo voy a poner en el siguiente, que es aproximadamente a 5 centímetros. Vamos a hacerla exactamente aquí. No, no importa, son 5 centímetros. Hice otra perforación. Y en esta parte voy a introducir el tornillo para hacer un anclaje y que este tubo no se mueva. Así que voy a hacerlo y continuamos. Amigos, ya regresamos. Ya está aquí nuestra antena casi terminada. Aquí tenemos ya nuestra estructura. Esta es una bobina, es una antena helicoidal. En este caso tenemos otro positivo, que es en este caso es el vivo, es el que recibe la señal. Esto lo amplifica. En este caso tendríamos aquí el positivo y el negativo en esta bobina, en esta antena helicoidal. En teoría sería una antena dipolo. Estamos hablando de una antena bibanda. Por las características y el embobinado que tiene, nos va a dar esta pues aproximadamente unos 30 decibeles de ganancia, de potencia, que es adecuado para ciudad y para ponerle en otro lugar más alejado, ¿no? Vamos a terminar esta antena poniendo el tapón en la parte alta para evitar que entre algún líquido. Aquí vamos a hacer lo siguiente, amigos. Recuerda que tenemos esto pues abierto. Vamos a utilizar un poco de cinta. Vamos a encintar perfectamente. Puedes poner un poco de, en este caso, de silicón, por ejemplo, para evitar que entre algún líquido. Si tiene alguna perforación el tubo, como en este caso, sería adecuado sellarlo para evitar que entre pues líquidos, entre polvo, entre aire y que se mueva esta antena. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a encintarlo. Entonces yo lo voy a encintar nada más. Ya en casa tú lo que requieras, si tienes algún material a la mano, en este caso algún silicón, siempre lo puedes hacer para que quede estético. Incluso puedes pintarla si es que no te gusta este terminado. Y bueno, yo voy a encintarlo y continuamos, amigos. Bien, amigos, ha quedado de esa forma. Me gustó muchísimo el acabado, el terminado de esta antena. Parece que es un encapsulado, parece que lo hicimos con un termofilm. Quedó bastante bien, amigos. Esto evita que entre algún líquido que empieza a deteriorarse. Y en el caso no se podría aflojar porque tiene tornillo. Pero bueno, más o menos quedaría de esta forma, amigos. Vamos a continuar haciendo lo siguiente. En la parte de abajo tenemos ya simplemente el cable coaxial. Vamos a utilizar una campana en esta parte. La vamos a poner aquí. Y bueno, recuerda, debes de darle pues la distancia. Debe sobresalir un poco el positivo, que es el cable de cobre, en esta parte para hacer pues bien la conexión. Bueno, vamos a hacerlo y continuamos. Pues amigos, hemos regresado. Ya está nuestra antena terminada. Este es el terminado que vamos a tener. Tenemos un tapón, tenemos 50 centímetros de tubo de aluminio. Tenemos una bobina o una antena helicoidal. Tenemos en la parte baja un pedazo más de cable de tubo de PVC, por donde introducimos la bobina y en este caso es el terminado. En la parte de abajo tenemos ya la campana o el conector. Y pusimos aquí el barril o el otro conector para hacerlo funcional y aquí conectar nuestro cable que viene de nuestro televisor. Y directamente la señal a nuestro equipo, a nuestra televisión. Aquí yo coloqué un tornillo tipo U para fijarlo a un mástil, donde tú lo vayas a colocar. Esa es la forma como debe quedar. Y es una antena que es una antena multidireccional. Simplemente la pones en la parte más alta. Trata de ponerlo en lo más alto que puedas. El éxito de esas antenas es que tengas buen campo de visión. Si el transmisor donde mandan la señal de televisión es un poco alejado, debes de darle cierta altura. Recuerda que el éxito de esto es que obviamente tengas pues lo más visible las antenas. Y en este caso, pues esa antena te va a ayudar muchísimo por el tipo de antena. Es una antena, como te menciono, multidireccional. No hay que orientarla como otro tipo de antena. La pones en esa forma en tu mástil arriba de tu casa, o donde lo vas a colocar, y de esa forma va a recibir ya nuestros canales de televisión. Cuando ya la pongas, debes hacer un rastreo de canales, y de esa forma pues ya vas a ver la nueva programación. Pues amigos, yo me retiro. El día de hoy hicimos una antena Flower Pot para canales HD. Es muy fácil de hacerla. El costo es muy significativo. Muchos me preguntan dónde compro esos tubos. Lo compras en ferreteras o en ferreterías grandes. Hay muchos donde venden material para construcción, material para arquitectónico. Es donde puedes encontrar esos tubos. Es tubo de aluminio. En este caso utilicé de 12 milímetros. Puedes utilizar cualquiera. La verdad es que el que tú encuentres en casa o de desperdicio incluso puedes utilizarlo. La idea nada más en este caso es respetar las medidas, porque esta antena está calculada para estas frecuencias.
Y bueno, vamos a terminar el video, amigo. Simplemente recordarte que te suscribas, ayúdame a hacer eso. Síguete suscribiendo. Y vamos a terminar también, voy a terminar también con ustedes agradeciendo. Ya acabamos de llegar a 650 mil suscriptores. Nada de eso sería posible sin tu ayuda, sin tu suscripción, sin todo lo que haces. Y en verdad que te agradezco mucho. Te mando un gran abrazo por todo esto y el esfuerzo que haces de ver semana por semana nuestros videos, todos nuestros tutoriales. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas. Estamos subiendo cada semana un video muy similar. Hacemos antenas, modelos muy diferentes. Pero bueno, tengo muchos años haciendo antenas. Así que pues ese fue el modelo del día de hoy. Muchas gracias a todos. Yo me retiro. Te agradezco mucho tu visita. Y nos vemos la próxima semana en un nuevo video. Soy tu amigo Plaza Camacho. Mi nombre es Héctor Camacho. Y ahora vamos a probar esa antena para que veas cómo funciona. Voy a mi televisor. Y yo los veo la próxima semana. Muchas gracias. Cuídate mucho. Y síguete suscribiendo, por favor. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego, amigos. Oh,